Hoy, uno de los días de los domingos grandes del calendario litúrgico de la Iglesia, la fiesta de Pentecostés, una fiesta que nos plenifica, que nos debe llenar de mucha fuerza y alegría. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, de los versículos 19 a 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso el Evangelio que da pie para esta fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Pentecostés quiere decir en el idioma original el inicio de la cosecha. Sí, ya se había sembrado con el nacimiento, con la vida, con la pasión, con la muerte, con la resurrección, con la ascensión de Jesús, ya se había sembrado de hermosos frutos este mundo y llega el momento de la cosecha, es decir, de recoger y de esparcir. Por eso Jesús entonces quiere simbolizar precisamente con el viento, con el fuego, quiere simbolizar el sentido auténtico de el Pentecostés. Pentecostés es como lo contrario a Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? En la Torre de Babel todos estaban mudos, no se entendían. En cambio, en Pentecostés todos ya empiezan a hablar porque ya empiezan a entenderse. Es que con Dios, los grandes mutismos, las grandes oscuridades, aunque las puertas estén cerradas por miedo, aunque estemos débiles para salir, para cambiar el mundo, para cambiar nuestra vida, para embellecer la existencia, hay tantas resistencias en nuestros miedos y en nuestro interior. Pero, dice el texto sagrado, Jesús sopló sobre los discípulos y entonces ellos se llenaron del fuego, del poder, del viento, del Espíritu, y como un gran huracán salieron para esparcir el bien en el mundo. Por eso, Señor, sigue soplando sobre nosotros y danos tu Espíritu, que penetre en nuestros corazones y nos llene de fervor, de fuerza, de animosidad, de ganas de amarte y de amar, con ganas de estar dando siempre tu nombre de vida y de verdad. Pentecostés, fiesta hermosa del Espíritu Santo, de aquel soplo, de aquel viento, de aquel fuego que el Señor quiere encender en nuestros corazones. Para todos, feliz Pentecostés. Que el Señor a todos nos bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.